¿Por qué estamos construyendo el acueducto Sardinal, El Coco o Cotal? Los pozos ubicados cerca del mar corren riesgo de salinizarse. Este es el caso de las fuentes de El Coco y Ocotal. Por ello debemos aprovechar el agua del acuífero Sardinal, que por su ubicación no tiene ese riesgo. El acuífero Sardinal tiene un área de 90 kilómetros cuadrados. Actualmente tiene dos pozos de donde se extrae agua para la comunidad del Sardinal y se habilitarán otros dos para abastecer el proyecto El Coco y Ocotal. La recarga total del acuífero es de 1.100 litros por segundo, según los estudios del monitoreo del Comité Técnico Interinstitucional. Este comité está conformado por SENARA, MINAE, AIA y la Universidad de Costa Rica. El nuevo proyecto requiere 70 litros por segundo. Esa cantidad de agua no pone en riesgo el acuífero Sardinal, ni siquiera en periodos de sequía. La institución continúa el proyecto iniciado hace 10 años, por eso se mantiene el tamaño de la tubería instalada en ese momento. Esta tubería transportará solo 70 litros por segundo. Las comunidades podrán verificar este dato mediante un macromedidor que se colocará en el sistema.